Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo, mi Dios. Sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, Señor, derrámate. Espíritu Santo, entra en ese cuartito donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor. Paséate, Jesús. Paséate, Señor. Paséate, Señor. Ven, Santo Espíritu renovador. Paséate, Jesús. Paséate, Señor. Ven, Santo Espíritu renovador. Derrámate, Señor. Derrámate. Bautízame, Señor, bautízame. Con poder, bautízame. Paséate, Señor, paséate. Con poder, paséate. Tócame, Señor. Sáname con poder.
Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. Sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar, o queremos tranquilizarnos, o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona, no vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo, porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora, llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿A quién me traicionó? Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo? No puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor. No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo. Repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús.
porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios: sin mí no podéis hacer nada, pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Dile a tu enemigo: yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana: perdóname, en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana, y dile: perdóname, en el nombre de Jesús. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recíbela hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí
te siento aquí y ahora. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti, Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente, acercarme a tu iglesia, a orar, a aproximarme a tu corazón precioso y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean. Hoy me enamoran, hoy me embriagan, hoy me hacen vivir. Gracias, Señor, porque estás aquí, junto a mí, a mi lado, tan cerca de mí que hasta te puedo tocar. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas, mi Señor, porque yo sé que tú no permites el mal si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso, te alabo y te bendigo, por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias, Señor. Quiero acercarme a ti. Porque nadie más te escuchará, porque nadie.
brazos abiertos por ti y para ti. Yo estoy eternamente te amo. Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Zaqueo, y Zaqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Zaqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Zaqueo. Cuando Jesús tocó donde la samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas, Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Ahí en tu corazón, ahí en lo más hondo de tu ser, visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben Él y tú, nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz, decía: cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con Él,
Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice: te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias, leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto, en la suave brisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento, desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Yo ya pensaba en ti, como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo. Que estoy contigo y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú, abre tu corazón a Él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor, que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida, que no lo quieres dejar. Ámale, declárale tu amor también a Él, porque es un Jesús que está apasionado por ti, es un Dios que te ama profundamente, que te ama íntegramente tal y como eres, que no importa lo que hayas hecho, hasta dónde hayas llegado, Él te ama y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor, abre tu corazón y dile que hoy tienes El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor, por el amor, porque Dios es amor. Fuiste creado para amar, para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado, simplemente resta el alabarle. Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias, nuestra soledad, nuestro silencio, nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte, pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación, porque nada se hará en ti sin ti. Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada. Pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti. Renuévate en Él, recréate en Él, eleva tu espíritu para alabarle, para bendecirle, por lo que Él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te llene completamente
de su felicidad. Amén. Alabado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor. Exaltado seas, exaltado. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón. Un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. Sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable
En ocasiones pensamos que no es saludable llorar, o queremos tranquilizarnos, o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona. No vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti. Y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora, llora, no contengas tus lágrimas, no las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? ¿A veces sientes que ya no puedes vivir? Siéntelo, siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, escucha esta canción. Verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande y que hay alguien como tú. Y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción. Verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma.
también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Siente tu dolor, hermano, siéntelo. Haz intenso el dolor interior. Deja que fluyan tus lágrimas libremente. Solo Dios tiene el bálsamo apropiado para calmar la necesidad de tu alma. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo. Acepta tu realidad. Ven a dirigir.
llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, úngeme. Espíritu de Dios, úngeme. Dios, úngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, say.
bautismo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme, Señor, 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y dile que el Espíritu Santo ahora que te sane. Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
pasado cantaré en Espíritu de Dios sobre mí. Sobre mí me abro a tu presencia, cambiará mi alma.
Y el Espíritu Santo fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí, fluye. Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vas a decir ahora, sopla Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu, sopla. Sopla Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Sopla Espíritu, sopla. Unge, unge Espíritu Santo, unge Espíritu, úngeme. Díselo, úngeme Espíritu, unge. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Unge Espíritu, úngeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana Señor, sana Espíritu Santo de Dios. Sana Espíritu, sáname. Sana Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida para que la uses. Sana Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida si le pides que fluya, que sople, que unja y sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye.
soplar mi sentir.